Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Sembrando Federal y como cada semana los estamos acompañando a ustedes con las novedades y tendencias que genera el sector más dinámico de la economía nacional a pleno campo, como se puede apreciar en este lote de soja que tenemos aquí a nuestra espalda en cercanías de la localidad de Matorrales, en la provincia de Córdoba. Saludamos, por supuesto, a todos los productores, técnicos y referentes que nos siguen de esta zona, a la gente de las Junturas, también a toda la gente de Villa del Rosario, de Luque, de Calchín, bueno, a todos los productores del interior de la provincia de Córdoba y de otras provincias que también cada semana nos hacen llegar sus mensajes y sugerencias a los datos de contacto que figuran aquí en pantalla. También pueden hacerlo en nuestra página web www.sembrandonoticias.com, en donde pueden revivir cada una de las notas, entrevistas y también, por supuesto, leer los informes de actualidad que planteamos con nuestros columnistas y con nuestros informes de cada semana que tienen que ver con lo que generan las instituciones y las entidades del sector agropecuario. Les recomendamos leer todo lo que tiene que ver con la crisis láctea y lo que viene sucediendo con Suncor en nuestro país. Tenemos un informe allí que nos cuenta al detalle, paso a paso, todo lo que puede llegar a suceder con la cooperativa láctea Suncor en los próximos tiempos. Además, queremos decirles también, mientras vemos imágenes de cómo se trabaja en el sector agrícola en la República Argentina, que la agroindustria genera el 40% de las exportaciones argentinas. En el 2016 justamente se generó esto, el 40% de las exportaciones totales de nuestro país, y fueron claves en la generación de divisas. La Argentina exportó el año pasado un total de 57.737 millones de dólares y las manufacturas de origen agropecuario ascendieron a 23.340 millones. Detalló un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Al citar datos del INDEC, el informe señala que en el 2016 los principales complejos exportadores fueron el complejo Leguminosa, que contiene, como ustedes habrán podido apreciar en estas imágenes, a la soja, porotos, aceites, pellets y harina, que es el mayor en relevancia. Y le siguen el complejo cerealero, maicero, granos y harinas, y el triguero con granos, harinas y pellets. Son los más destacados. Y en tercer lugar se ubica el sector automotor. Y en cuarto lugar se ubica el complejo de origen bovino, que comprende carne, lácteos y cuero. También señala que 2 de cada 3 dólares que entran a Argentina por exportaciones lo genera el campo, junto con la agroindustria y la piscicultura. Realmente datos a tener en cuenta, porque el sector del agro sigue siendo muy importante y fundamental para la generación de divisas en nuestro país, con todo el trabajo que se logra específicamente en el interior de la República Argentina y en cada una de las provincias y las regiones productivas. Ahora nos vamos a ir a los títulos y enseguida mucho más Sembrando Federal. Nos auspician Fundación Argeninta, compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Nacidos en nuestro suelo, para nuestro suelo. Tractores Valtra Línea A y Línea AR. Robustos, confiables, con el respaldo de una marca internacional. Ahora hechos en Argentina. Valtra, tu máquina de trabajo. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Esas condiciones de límites los tenemos que poner con una organización y un marco legal que nos garantice la sustentabilidad de los sistemas productivos y de los ambientes naturales para el futuro. Tener un lugar habitual hace de que se pueda implantar alguna infraestructura
y se puede ir mejorando año tras año y bueno, así brindar un mejor servicio y una mejor imagen, ¿no es cierto?, al público, al comprador. Nosotros estamos iniciando un nuevo premio que se llama Tanoir Alberico, que es un homenaje a dos creadores fantásticos que de hecho nosotros creemos que son personas para tomar el ejemplo, tanto sea como personas como criadores. Estamos trabajando en un proyecto que es, lo hemos presentado a las autoridades de la provincia y de la nación, que es un fideicomiso de recría ganadero. Dialogamos ahora con el ingeniero agrónomo Eduardo Martelotto sobre un tema que ha generado mucha discusión y polémica en el último tiempo en la sociedad cordobesa. Estamos hablando específicamente de la ley de bosques. El ingeniero agrónomo Eduardo Martelotto, director del Centro Regional Córdoba del INTA. Eduardo, un gusto empezar el año con vos y con un tema muy importante. Si bien lo de hoy fue el trigo y las inundaciones, está muy claro que lo que pasa por la cuestión ambiental, hoy planteado como ley de bosque, es lo que nos motiva a todos y creo, con toda humildad, que no lo tenemos suficientemente claro, o por lo menos tan claro como lo expresaste vos hoy acá. No, lo que pasa es que no es claro el problema, ese es el tema. Entonces, como es un problema muy complejo y que tampoco conviene separarlo, las inundaciones por un lado, el bosque por el otro, la producción o el desarrollo urbano por el otro, sino que es todo un conjunto de cosas que desembocan después de muchísimos años de funcionar como hemos venido funcionando. Entonces, como el problema es tremendamente complejo y data de tanto tiempo, la solución también es compleja y va a llevar mucho tiempo. Y entonces lo que mucha gente, la ansiedad de encontrar soluciones rápidas y terminantes o encontrar culpables de la situación, hace que no miremos lo más importante, que es encontrar una solución progresiva en el tiempo y acordada con todos los sectores. Y una solución que tiene que ver con cada uno de los productores, con cada una de las unidades productivas y no como un dibujo en el mapa marcado como zona roja, ¿no? No. A cada uno le toca su responsabilidad. Los desarrollos urbanos hoy son un problema porque no están planificados, porque no hay un ordenamiento territorial urbano. Los problemas periurbanos, que vos estás escuchando cada vez más problemas. Y el desarrollo de la producción, donde muchas veces el ambiente nos está limitando el nivel de exigencia que le tenemos que tener a ese ambiente. Y esas condiciones de límite los tenemos que poner con una organización y un marco legal que nos garantice la sustentabilidad de los sistemas productivos y de los ambientes naturales para el futuro. Para cerrar esta nota, Eduardo, dos mensajes, dos sugerencias fuertes, no para el productor, sino para la comunidad en general. Bueno, yo creo que lo más importante es en esto comenzar a trabajar, no trabajar aisladamente, tenemos que trabajar todos juntos con fundamentos científicos, técnicos y con marcos legales y decisiones políticas que tienen que ser muchas veces audaces, que tienen que ser importantes, pero si queremos cambiar, tenemos que también cambiar cómo venimos haciendo las cosas. Nos vamos a ir ahora a nuestro primer corte comercial, pero quédense ahí enfrente de la pantalla porque cuando regresemos vamos a tener, como siempre, mucha más información que tiene que ver con la actualidad del sector agropecuario. Tanda y ya volvemos. Ascanelli, líder en tolvas autodescargables, presenta su línea Magnum, con exclusivo tubo de descarga orientable, rápido sistema de descarga por gravedad, dirección con aro giratorio y elástico. Masas en baño de aceite. Ascanelli, una marca con nombre propio. Un, tres, dos. Prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika.
Evita que el mosquito tenga lugares donde reproducirse. Reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Mantené patios y jardines desmalezados. Cubrí cunas y cochecitos con telas mosquiteras. Si estás embarazada, profundiza los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual. Gobierno de la provincia de Córdoba. Soluciones que siguen tus pasos. Nueva sembradora STPF de Pla, tiro de punta para granos finos. Mayor despeje, tolvas plásticas de gran autonomía, durabilidad y mayor capacidad. Regulaciones del cuerpo más prácticas y simples. Menor ancho de transporte. Kit de granos gruesos. Pla, rendimiento a la altura de tu campo.